mi querido siempre, Marcelo. Siempre. Bueno, ¿saben qué? Vamos a empezar con algo que nos pone como que, no sé, es un contenido más ligerito, sobre todo lo que pasa, pues con los famosos y las redes, bueno, a veces nos sorprenden, ¿ah? Nos ponen tensos, a veces nos ponen felices, y vamos a contarles que al parecer el amor sigue vigente entre Jennifer Aniston y Brad Pitt, ya que para los premios SAG Awards, ellos se toparon y se saludaron. Recuerden que ustedes, que ellos fueron pareja, que por ahí se metió Angelina Jolie, y por ahí pues Brad Pitt y Jennifer Aniston terminaron. Lo que resulta pues es que todo el mundo quería este encuentro, se da, y obviamente los paparazzi estuvieron súper, súper pendientes para captar esos momentos. Así que tienen que estar pendientes de lo que tenemos en esta nota porque hay varias fotos y videos. Y además, pues cuando Jennifer recibió su premio, Brad la estaba observando como un fan enamorado. Oh, eso lo vamos a ver más adelante también. Pero ahora vamos a decirles también que en la noche amarilla también ha dejado mucho de qué hablar. Y esta vez fue por la presentación de la cantante colombiana Gracie, que lamentablemente no pudo culminar su presentación como era debido por fallas técnicas. Pero ella se expresó también sobre este inconveniente a través de sus redes sociales. ¿Qué habrá dicho? Lo sabremos a continuación. Pero yo sí les puedo decir algo. Yo estuve en la noche amarilla. Efectivamente, habían inconvenientes, sobre todo en el tema del sonido. Correcto. Obviamente, para un artista que no se escuche bien, eso es terrible. Total. Y de hecho, ella subió el video que precisamente lo vamos a compartir. Exacto. Aquí en nuestro segmento Los Famosos y las Redes. Miren, por favor, vamos y saquen sus conclusiones. El actor ecuatoriano Martín Calle se estrena como cantante de salsa y es que a través de sus redes sociales sorprendió a sus seguidores con esta noticia y creando la expectativa de su nuevo sencillo llamado Dime la Verdad. Además dio a conocer que su nombre artístico será El Yeka. Nada mal para empezar. Seguramente Martín nos sorprenderá muy pronto con más canciones. Dime que tu corazón te dice que eres mía. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, compartió en su red social Instagram una serie de 4 fotos estilo collage para desearle a su esposa un feliz cumpleaños número 56, escribiendo: "En cada escena eres mi estrella, Michelle Obama. Feliz cumpleaños, bebé. Realmente encantador". La presentadora y bailarina Carla Sala se despidió de la televisión ecuatoriana y el motivo por el cual ella se va es que va siguiendo a su amor. Ella indicó que viajará a Argentina donde se encuentra su esposo José Ernesto Amador, quien recibió una oferta laboral y por eso ella estará junto a él porque se extrañan mutuamente. El cantante Luis Miguel causó una gran controversia por una foto que circula en redes sociales, en donde podemos ver al Sol de México con una gran sonrisa y su cabello canoso. La verdad es que ya está viejito nuestro Luismi. Jennifer Aniston y Brad Pitt compartieron algunas risas y mostraron cortesía mutua en los premios SAG Awards. Ahora los fanáticos de esta pareja desean que los ex esposos vuelvan. Pero eso no es todo. Así como Jennifer miró a Brad cuando recibió el Oscar, Brad también hizo lo mismo en estos premios. Realmente, donde hubo fuego, cenizas quedan. La cantante colombiana Gracie fue una de las sorpresas de la noche amarilla. Pero lamentablemente, cuando llegó el momento de la presentación, ocurrió algunas fallas técnicas. Así que la famosa no pudo tener el show que esperaba. Debido a esto, se desahogó a través de sus redes sociales, haciendo un video y pidiendo disculpas a su público ecuatoriano por lo ocurrido. Realmente me siento impotente porque uno viene desde un lugar a entregar lo mejor, a que la gente se entretenga, a que la gente que te da tanto amor la pase bien. El cantante Anuel sigue dando de qué hablar por su extravagancia para vestir. Y es que el cantante ha adquirido unas chanclas, pero no son cualquier chanclas. Se trata de unas sandalias marca Gucci rojas y blancas, cuyo costo rondaría 250 euros. Debido a esto, ha recibido críticas por lo presumido que es. Incluso le han hecho una parodia.